Creed en sus profetas. Domingo 2 de octubre 2022. Primera de Samuel 26. David perdona de nuevo la vida a Saúl. Entonces los de Zif fueron a Saúl, a Gabaa, y le dijeron: ¿No está David escondido en la colina de Aquila, que mira hacia Jesimón? Saúl se levantó y descendió al desierto de Zif, acompañado por 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y Saúl acampó en la colina de Aquila, que mira hacia Jesimón junto al camino. David, que permanecía en el desierto, vio que Saúl había venido al desierto tras él. Luego David envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Después David se levantó y se fue al lugar donde Saúl había acampado. Entonces David observó bien el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de su ejército. Saúl estaba acostado en el centro del campamento, y la gente estaba acampada alrededor de él. David preguntó a Ahimelec, el heteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo: ¿Quién descenderá conmigo al campamento a Saúl? Y Abisai dijo: Yo descenderé contigo. Entonces David y Abisai fueron de noche a la gente de guerra, y aquí que Saúl estaba acostado, durmiendo en el centro del campamento, con su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Abner y el pueblo estaban acostados alrededor de él. Entonces Abisai dijo a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que lo hiera con la lanza. Lo clavaré en la tierra de un solo golpe y no tendré que darle un segundo. David respondió a Abisai: No lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y quedará sin culpa? Dijo además David: Vive el Señor, que el Señor mismo lo herirá, o le llegará su día y morirá, o irá a la guerra y perecerá. Pero el Señor me libre de extender mi mano contra el ungido del Señor. Ahora pues, por favor, toma la lanza que está a su cabecera, y la cantimplora de agua, y vámonos. David tomó la lanza y la cantimplora de agua de la cabecera de Saúl, y ellos se fueron. No hubo nadie que viera, ni nadie que se diera cuenta, ni nadie que se despertara. Todos dormían, porque había caído sobre ellos un profundo sueño de parte del Señor. David pasó al otro lado, y se detuvo a lo lejos, sobre la cumbre de la colina. Había una considerable distancia entre ellos, y David gritó al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú que gritas al rey? David preguntó a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has protegido al rey tu señor? Porque uno del pueblo entró para destruir al rey tu señor. Esto que has hecho no está bien. Vive el Señor, que son dignos de muerte, porque no han guardado a su señor el ungido del Señor. Ahora mira dónde está la lanza del rey y la cantimplora de agua que estaba a su cabecera. Saúl reconoció la voz de David y preguntó: ¿No es esa tu voz, David, hijo mío? David respondió: Sí, es mi voz, oh mi señor el rey. Y añadió: ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué maldad hay en mi mano? Ahora, por favor, escuche mi señor el rey las palabras de su siervo. Si el Señor te ha incitado contra mí, que él acepte una ofrenda. Pero si han sido hombres, sean ellos malditos delante del Señor, porque hoy me han expulsado para que yo no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo: Ve y sirve a otros dioses. Ahora pues, no caiga mi sangre en tierra lejos de la presencia del Señor, porque el rey de Israel ha salido para buscar una pulga, como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces Saúl dijo: He pecado. Vuelve, David, hijo mío, porque ningún mal te haré en adelante, pues hoy mi vida ha sido estimada preciosa ante tus ojos. He aquí que he actuado neciamente y he cometido un grave error. David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey. Pase aquí alguno de los jóvenes y tómela. El Señor pague a cada uno según su justicia y su lealtad, porque el Señor te entregó hoy en mi mano. Pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Y he aquí, como tu vida ha sido valiosa ante mis ojos en este día, así sea valiosa mi vida ante los ojos del Señor, y Él me libre de toda aflicción. Saúl dijo a David: Bendito seas, David, hijo mío. Sin duda, tú harás grandes cosas y ciertamente triunfarás. Después David continuó su camino y Saúl regresó a su lugar. Fe y obras.
Capítulo 16. Aceptados en Cristo. Artículo publicado en The Signs of the Times, 4 de julio de 1892. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este mensaje es para el mundo, pues todo aquel significa que cualquiera y todos los que cumplan con la condición pueden compartir la bendición. Todos los que contemplen a Jesús creyendo en Él como su Salvador personal no se perderán, mas tendrán vida eterna. Se ha hecho completa provisión para que nosotros podamos tener el galardón eterno. Cristo es nuestro sacrificio, nuestro sustituto, nuestro garante, nuestro divino intercesor. Él nos ha sido hecho justificación, santificación y redención. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24.